Estamos de regreso en Cultura Radio, Ritmo 96.5, calentando tus noches. Tengo, adivinen qué. ¿Qué? Un consulta. Nos envían un DM, una chica. Ustedes saben que desde que estamos haciendo la consulta, nos envían muchos DM. Como debe ser. Déjate igual de buena que la última. Sí, sí, sí. Todas son buenas. Todas las seguidoras de Cultura están lindas. Todos los hombres de Cultura también son lindos. Bueno, claro que sí. Perdón. Dice así. Hola. Un consulta anónimo. Ajá. No diga mi nombre. Dice así. Tengo 7 meses de amores. Tengo 7 meses de amores con un chico. Sin embargo, salimos desde enero del año pasado. En fin, el punto es que él tiene un hijo. Mi mamá lo detesta porque dice que él sigue con la madre de su bebé. Logré que mi mamá lo conociera en un viaje familiar y aún así no lo quiere. Le pedí a él que tratara de acercarse más a ella para que tratemos de que se lleven bien, al menos ser políticos. Básicamente su respuesta fue que él no sirve para buscarle el lado a la gente y que prefiere mantenerse alejado. Esto evidentemente me trae inconvenientes. ¿Qué debo hacer? ¿Él tiene la razón o lo lógico es que trate de acercarse al menos un poco? Una tía me dice que suelte eso, que él no tiene interés de nada. ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. Vale la pena destacar que su trato ha cambiado mucho. Ahora siempre está ocupado y hace cosas sin decirme. Ay, salgo de ahí, ¿verdad? Sí. 531-9650. La chica explica que tiene una relación con un joven que tiene un hijo. Su familia no le cae bien el joven, el susodicho. Y la familia le ha recomendado que suelte en banda. El pana, después de varias situaciones, ahora se está alejando de ella. Uh-huh. Ella pregunta: ¿continúo con ese carvario o le doy banda? Espérate, que estoy viendo. No, estoy viendo mano levantada y usted no tiene un muchacho. Joan, diga su opinión, que usted tiene un muchacho. Ah, mira mi opinión. ¿Qué es lo que yo voy a decir? Dale banda a ese tigre, quédate soltera. Yo soy una de las personas que pienso que es imperativo que la pareja que tú elijas se lleve bien con tu familia. A la larga, hay muchas mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Que conocen dique a su familia y deciden irse con la pareja. ¿Pero qué sucede? Yo creo que la sangre siempre va a pesar más que un extraño. Mañana viene y te bota a los 3 años. ¿Y para dónde tú vas? ¿Para dónde? Entonces, la familia es eterna. A veces las relaciones no tanto. A menos que esa persona te demuestre que sirve para algo y que se enfoca en conocer a tu familia. Si una persona no conecta con tu familia, no debería estar en tu vida. Dime, Jenny. Casi siempre, cuando la mamá te dice, ese no es, ese no es. Tienes razón. Cuando todo en la familia está, mi amor, en contra de ese hombre, analízalo. O analízate tú, algo está pasando. Suelta eso. Buenas. ¿Qué le aconsejamos a esta chica? 531-9650. Cuéntanos. Saludos. Saludos. Para la joven. Pero ella misma se está dando la respuesta. Solamente con ella leer lo que ella acaba de creer, ella se da la respuesta. ¿Tú crees que suelto eso? Claro. No. Si tú tienes la familia en contra, que no le gusta el tigre. Y el tipo, esa forma, no le busque el lado, no quiere buscar la aceptación de la familia. Pues está bien. Una cosa yo lo digo. Mi esposa, que nosotros llevamos ya 8 años juntos, en el principio mi madre, muchas gracias, mamá, en el principio mi madre no le gustaba. Uh-huh. Y yo le dije, digo, mi amor, es que tú no la conoces, tú tienes que conocerla, tienen que tratarse, porque tú, Nueva York y ella aquí, el dominicano, no van a la pie con bola. Entonces, conózcanse y después tú me dices si no te gusta o no te gusta. Uh-huh. Y ya con el tiempo eso pasó, pero hubo que trabajar por ambas partes, hubo que trabajarse. Eso. Pero alguien tiene que aflojar la soga. Entonces, si el pana no quiere, si tu mamá no le gusta el pana, pero el otro tigre tampoco quiere poner su parte, dime, suelte esa vaina en banda, que más para adelante vive gente. Gracias, mi hermano. Caso cerrado. Wow. Mira, yo lo que te voy a decir, te voy a hablar ya en defensa de los hombres, porque a los hombres no pisotean mucho, Joan. Claro. Lo primero es que yo entiendo también que falta información. ¿Por qué bastante la madre de ella está tan segura de que él no ha dejado a la mamá de su hijo? Eso es lo primero. Lo segundo es, ustedes hablan de que él no quiere poner de su parte y eso, pero él fue a una reunión familiar, ella lo dijo, lo explicó, y aún así a su mamá no le cae mal. Pues mucha materia fecal. Pero para ella. Por ir a una reunión familiar ya tú tienes que caerme. No, la mamá tiene que entregarle regalo y todo. Entonces, espérate. Entonces, yo no entiendo, por eso digo, falta información. ¿O qué es lo que la mamá quiere? Que él vaya y le lleve a la mamá de su hijo y le diga, mire, doña, no tenemos nada. Oye, lo que sucede es que es lo que yo pienso. Ella detalló muy bien de que al parecer la madre no le cae bien. Uh-huh, intuición materna, vamos a llamarle. Claro. ¿Verdad? Él, su trabajo, aunque tú no lo creas,
si yo le caigo mal, si yo le caigo mal a la madre de mi pareja, por X o Y razón, sin siquiera conocerme, mi trabajo es poco a poco trabajar. Que no es que yo vaya a llegar ahí, llegue y me tiene que aceptar porque yo tengo amor con su hija. No. No, tú trabajas poco a poco. Puede pasar de buen día, doña, porque fuiste a buscar a la chica. Ya. Un día la doña quizá quiere despegar el tanque de gas. Venga, yo la ayudo. Y tú la ayudas. Ya, no es que tú vas a estar de la mano. Además, es su mamá. Claro. ¿Tú entiendes? Tú tienes que agradar. Es su madre. Tú tienes que agradar. Productor, sácame ese corte. Es claro, su madre. Sí. Entonces él tiene que hacer lo necesario. Claro, para que claro. Ella también. Eso, oye, para ella, eso es como un carvario ahora mismo. Mi claro. pareja que me gusta y mi mamá se llevan mal. Entonces tú tienes que buscar la armonía. Ella buenas, está feliz. Ella cuéntame. Está, claro. Hey, Rastrerillo. Rastrerillo, cuéntame brevemente. Están hablando de mí, están hablando de mí, no me coigo. Dime. Una hora llamando. Ay. Están hablando de mí, ¿ustedes se acuerdan? Sí, yo te coigo. Yo preñé y luego me casé. La mamá no quería saber de mí, porque yo tenía una embarazada y yo escondido me casé con su hija. El patrón. Espérate. So, tú tenías una embarazada y te casaste con su hija. Recuerden que le expliqué. Él hizo, ese cuento. Bueno, pues yo me casé. Bueno, la mamá no quería saber de mí. Bueno, pues mi esposa hasta le compraba leche a mi hija. Ah, qué bien. Y todo normal. Después, todo bien, normal, tranquilo. Me mudé con ella. Normal, tranquilito. ¿Y tú sabes qué pasó? ¿Qué? Estamos divorciados ahora, o sea, separados, pero no nos hemos divorciado porque ella no ha querido. Y su mamá es loco conmigo. Entonces, cuando no te, no te quería. Es relativo. ¿Por qué? Porque yo no me casé con la familia. Ahora, yo demostré a la familia que yo quería a su hija y así, tratándola bien, ¿me entiendes? Entonces me gané a la familia. Es así, de verdad. Gracias. Pues no sé. No, pues algo está faltando porque. Exacto. Porque independientemente de que la madre la esté protegiendo, algo ella ha visto. Exacto. O ¿cómo se llama? Intuyó. De que está pasando algo en la relación. En la mente de ese tío. No, en la relación con. Dime, patrón, que usted va a decir algo. ¿Cómo lo ha llamado? Buenas, cuéntame. Con la madre del niño. Aló, buenas. Saludos, mi gente. Saludos, cuéntanos, ¿qué le recomendamos a esta chica? Hay que ver un poco más profundo el tema de ella, porque da la casualidad de que hay algo que está encomiendo la jeva. Yo tuve una relación con una persona que la mamá no quería saber de mí porque soy hija profesional y yo no me de lata. Y al final al cabo, quien se quedó conmigo realmente fue la mamá. No, espérate, perdón. O sea, la relación que él dice, que tiene una relación ahora con la mamá y se dejó de la hija. ¿Eso es lo que tú quieres decir, mijo? Sí. Pero no amorosa. No, mi amigo. No, no hemos llegado a ese nivel. Ah. Pero bebemos juntos. Son amigos. Bebemos juntos, qué diferencia. Ah, beben juntos. Ya, mira qué bien. Para no, que tú veas cómo son las cosas. Es verdad que te iba a decir. Con la otra. Buenas, cuéntame. Buenas, gente con ritmo. ¿Qué es lo que? Mira, ahí falta dato. Te voy a decir por qué. Puede suceder que la anterior relación del pana, la familia se metió tanto en la relación que la dañó. Entonces puede ser que él tenga miedo ahora. Está predispuesto. También. ¿Otro punto? Sí, también puede ser eso. Puede ser, ¿verdad? Buena teoría. Gracias. Buenas. ¿Qué le recomendamos a esta chica? Oye, ¿qué es lo que es? Mira, primero, darle un saludito a todos ustedes en cabina. Saludos, patrón. Hola. Y mira lo que pasa. Yo he estado en los dos lados. En el lado del hombre que no te acepta la mamá de la jeva, y en el caso que tu mamá no te conviene. Mira, en el caso de ella, que escucha a su familia, su mamá por algo lo dice, y él no ha mostrado interés. Lo mejor es que suelte su en banda y que se vaya. Ahora, rogarle a Dios y que ese tigre nos esté escuchando y se ponga de su parte. Claro, que tú ves. Que comienza a tratar de interactuar con la madre. A ver si así pues se la gana y puede tener una relación feliz tanto con su jeva como con la familia de la jeva. Así mismo. Buen consejo, mi hermano. Gracias. Bien, me gustó. Eri, háblame tú. No sé, yo iba a decir lo siguiente, señores. Si bien es cierto que la madre tiene algo, algún motivo por el cual ella dice que claro. El chamaco no le cae bien, no es menos cierto que la gente tiene derecho a equivocarse. La madre puede estar equivocada, como ha pasado muchísimas veces, la familia puede estar equivocada. Eso es por el lado de la madre. Ahora, yo también te voy a decir una cosa.
ustedes dieron en el clavo en una parte donde ustedes dicen, coño, la mamá no le cae bien el muchacho. En lugar de usted alejarse, doctor, el deber suyo es, ¿sabe cuál? Mantenerse ahí y demostrarle a su mamá, a la mamá de ella, que aunque usted no le caiga bien como persona, usted puede ser un perro, usted quiere a su hija. ¿Tú me entiendes? Y en algún momento de la vida, su mamá, si su mamá de verdad la aprecia a su hija, ella va a apreciar el hecho de que tú quieres su hija y aunque tú tal vez no se lleven bien de Villas y Castilla, pero va a aceptar que tú estés ahí. Entonces, alejándote a ti, mi amor, más un consejo a ella que suelte eso. El consejo va para ese señor. Doctor, no se aleje, manténgase ahí. Manténgase ahí, ya, lamentablemente. Ya, oye, y si cambió, te alejaste, entonces, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? Le estás dando la razón a la mamá. No, ya cambió, escucha la arrogancia de él. Yo no le busco el lado a nadie. No le busco el lado. Exacto. Oye, no mala le busca, tuya. No le busca el lado. Es que no buscarle el lado a la gente. Aparte de que no le busque el lado a nadie, ha cambiado. Y ya exacto, está mala haciendo cosas que simplemente él dice. Le están dando la razón a la madre. Sí, ya. 531-9650 nos envía un DM a consulta una joven que dice que tiene una relación con un caballero, el cual tiene un hijo. La madre no soporta al caballero y el caballero dice, ah, yo no tengo que buscarle el lado a la gente. Ella está entre la espada y la pared y ella pregunta, ¿qué hago? ¿Lo voto o sigo ahí en ese calvario? Él pone su orgullo por el bienestar de la relación. O sea, mi orgullo es tanto, oye la estupidez, yo te quiero y te amo y te adoro, no puedo vivir sin ti. Pero mi orgullo y mi personalidad es tanto de que yo no puedo buscar a nadie, que si hay que dejarnos, pues no dejamos. Buenas, cuéntame. Hello, baja el radio, cuéntanos. Desde Nueva York. Desde Nueva York, qué frío. Cuéntanos. Mira, yo no sé, en internet está un poquito atrasado con el internet. Todavía están hablando del tema de la tipa que... Sí, claro, dale. Oye, a la tipa que le dé banda a la familia, porque es que la familia te puede bloquear a tu familia. Eso me pasó conmigo. Te puede bloquear tu futuro. Yo le di banda a la familia mía que no quería saber de mi mujer. Y tenemos dos chamaquitos y nos está yendo súper bien a los dos. O sea que banda para la familia de ella. Buen punto. Bueno. Ya él tuvo. Okay. Gracias, mi hermano. De Nueva York. Él tiene un punto, él tiene un punto, pero yo no. No. O sea, cada quien tiene su punto. Él tiene un punto, pero ese punto a veces es muy poco probable que resulte. Sí, exacto. ¿Te entiendes? El chat. Es una probabilidad. Una probabilidad. Ella también tiene que ver también la actitud de él. O sea, de. Yo creo que tú. Yo entiendo lo que él dijo él. Yo también. Entiendo, porque no sabemos el contexto de cómo se manejó con su esposa, lo que crecieron y vaina. ¿Verdad? Lo que tampoco tenemos el contexto de la otra. Ahora, lo que te digo es, él luchó por su mujer. Exacto, él no se alejó. Él soltó a su familia por su mujer. Gracias a Dios, sí, también le están navegando bien. Fue bien. Pero como dice Jamie, no es un caso que se da mucho a menudo. Sí. Porque las relaciones humanas, y todos lo sabemos, son tan cambiantes. Muy cambiantes. Lo que no cambia es tu familia. Exacto. Tu mamá te puede dar 20 galletas y tu mamá es la primera que te va a recordar. Estamos de acuerdo, pero sí, ok, tú te quieres alejar de la familia, tú quieres decir, y ahí es donde yo el punto mío, tú quieres decir que tú no buscas a nadie, no hay problema. No busque a la familia, pero no te comportes de una forma como que patrón. Ella sienta que tú estás distante, porque claro. Ya ahí tú le estás fallando, no a la familia. Ahí, olvídate de la familia, tú le estás fallando a tu relación con ella y a ella. No, lo que yo digo, ella también está haciendo como, ven a las reuniones familiares. Sí, o sea, lo quiere incluir. O sea, ella está buscando la manera de que se conozcan, porque ella entiende que tal vez se van a llevar bien. Entonces, cuando usted se aleja. Bueno, él fue. Olvídate de la, pero una sola vez. Pero, ¿cuántas veces más alimento? Tú no sabes. Adoni, pero, ok. Tiene el mismo comportamiento de él, como yo fui, para que tú veas lo bien que él está, su novia está diciendo que él está distante. Olvídate si fue o no. Vuelvo y te digo, tienes razón ahí, él no tiene que ponerse distante con ella, pero señores, no podemos crucificarlo porque simplemente su mamá no le está. Pero yo quisiera saber. La pregunta más principal, y discúlpame que te interrumpa, Somali, tú encuentras una relación y vamos a decir, por vaina el diablo, tu mamá no lo acepte, pero el tigre bien. Y el pana te pone entre la pared y la pared. Oye, tu mamá, yo no aguanto, qué sé yo cuánto. O ellos, yo. ¿Con quién tú te vas? Primero, si ya me ponen en esa posición, yo lo dejo. Porque yo creo que el hombre no me tiene que poner a mí en esa posición. Él tiene que saber manejar eso. Y yo también tengo que aprender que quizás no se lleven bien. Y las cosas hablando y comunicándose se dan. Si una pareja tuya, Donnie, viene y te toca y te dice, ¿tu mamá o yo? ¿Qué tú haces? ¿A él le dijo su mamá o yo? Te estoy preguntando a ti, no estoy diciendo pero eso. Pero tú estás poniendo ese ejemplo cuando en ese ejemplo no existe. Dale, me lo inventé ahora, dime. Pero no existe ese ejemplo. ¿Con tu mamá tú eliges o a la tipa? No, a mi mamá. Ah, ok, gracias. Pero ok, él le está poniendo entre la pared y la pared. Le dijo tu mamá o yo. No pongo ese ejemplo. No pongo ese ejemplo. Cabe resaltar. No quiere quedar bien siempre. No cabe de nuevo. Una pregunta general. Y una pregunta solamente para decir algo. No voy a refutar tu punto, no lo voy a discutir. No estamos refutándolo. Pero de nuevo, yo solamente voy a decir algo. ¿Cuántas veces no hemos conocido mujeres
que nosotros que le caemos hermano. Mal. Sí. Y después nos juntamos todos y dicen, ay, pero tú eres heavy también y tú me caías mal, que si yo que entonces, que tú asistas a una reunión familiar, no quiere decir que tú vayas una vez a su casa, no quiere decir, siéntate a hablar con la doña. Sí. Y la misma Biblia dice, ojalá, bueno, que llame el Señor, la Biblia dice que el amor calma la ira. Sí, ¿me entiendes? Y ahí que sale el dicho que la oveja mansa se mama su teta y la ajena. En lugar de usted ponerse rebelde, no es que te humilles y que vaya a faltarle el respeto a tu persona cuando te están maltratando así, no. Porque sí, eso no lo permita nunca. Si la mamá le ve como un eguito más bajito, ella va y se acerca. No, un eguito más bajito es sencillo. Hay que buscar la manera. Porque es sencillo. La manera. Bueno, hay forma. Llegale con un agradito un día. Mira, tu mamá le gusta el vino. Y ella se va acercando. Un día. Tu mamá bebe. Vamos a beber un trago un día. Quién sabe si a lo mejor ese día hablamos y la misma mamá me dice. Tú me caías mal, muchacho, porque yo pensaba que tú esto y esto. Pero, de nuevo, tú tienes que no trancarte. Tú tienes que ir y no buscar el lado. Simplemente mantente cerca. No, porque tampoco hay que forzar, porque eso se nota. Claro. Claro. Yo siento que ustedes están hablando, sí, como que él nunca fue. Una vez. Pero esa fue una vez. Una vez. Pero espérate, yo lo que quiero saber. Yo soy un amor, yo lo que hago bien a todos los padres. Yo tengo una inquietud. Yo tengo una inquietud. O sea, yo necesito saber, porque ella no está aquí, ¿qué es lo que hace él que la mamá entiende que todavía está con la esposa, con la madre del niño? ¿Qué es lo que está pasando? Y también si la mamá se ha comportado en casos anteriores con otras parejas, aunque ella es joven. Así, no, también. Se ha comportado así porque quizás sea la sobreprotección de la madre que está creyendo esa idea de que no, porque ella tiene 21 años. Buenas, entonces, ¿qué le aconsejamos a esta chica? Cuéntanos. Hermano, tú sabes que estamos hablando que el pana después de la reunión fue que vino, se alejó. Los problemas, se alejó. Cuando viene a ver en esa reunión, al tipo tampoco lo trataron muy bien. Puede ser. Tienes razón. Puede ser. Porque también... Si ese es el caso, ella debe poner a su mamá clara. Mami, mira, con todo y todo, yo entiendo que a ti no te caiga bien, pero tú tienes que respetar que yo tengo una relación porque con él. Intentó ir. Por lo menos, sé gente con él. Aunque él no te caiga bien, pero por lo menos ten los más mínimos ápices de cortesía, que son básicos hasta para cuando tú vas a buscar un trabajo. Buenas, cuéntame. El éxito es no alejarla a ella de su familia, señores. Es el éxito. Así fue que me funcionó a mí, porque ella le va a contar a su familia. Todo. Y le va a decir cómo uno lo está tratando. Porque familia es familia. Y si tú cometes el error de ponerla a ella aquí o allá, entonces tú le estás diciendo que no la quiere. Tú debes de quererla con todo y el paquete. Ese fue el éxito. Cierto, mira, palabras sabias. Ella viene con el paquete, la familia viene en el paquete. A mí me enseñaron en mi casa que cuando tú te metes en una relación seria con una persona que pasa el próximo nivel, no un mangue ni una de esas rapación de concón que se arman, o sea, rapar concón, de eso. Cuando tú pasas una relación con una persona, tú estás asumiendo un compromiso no solamente con esa persona, sino con también con parte de su familia. Con todo. Así es. Así. Bueno, ella con el sobrinito, porque también nada, se esperemos pega. Que la situación de ella se resuelva. Si el pana se sigue alejando, ya tú sabes, tu mamá tenía razón. Si el pana se acerca y se toma el tiempo. Ella tiene que hablar. Eso es lo que ella tiene que hacer. De ambas partes. Eso es lo que ella tiene que hacer. Mami, por favor, coopera. Mi amor, por favor, coopera. Si tú realmente estás conmigo, tú me quieres, una vamos familia para conmigo, adelante. Vamos a hacerlo bien. Mami, dale la oportunidad. Si lo hizo mal, bien, otro error más de la vida. Tengo 21, ahora que ya le falta cometer errores. Ahora que le falta cometer errores. También es una muchachita, También una muchachita ella. Sí, ¿y cuánto tiene él? ¿Cuántos años? Es un viejo, ya tiene un hijo. Ya tú no, sabes. No, espérate, no, espérate, por eso no. Hay niña de 12 con niños. Entonces, no. Ah, también tiene razón. O sea, dime. No sabemos la edad del caballero, pero al final, agradecer a todos los que nos envían el DM a través del Instagram de Cultura de O con su situación. Hay una situación a veces que me deprime. Al final, esta situación me deprimió. No, la muchacha del litorio del sexo anal me animó. No, empezamos tarde porque tenemos que analizar la edad tiene que desglosar un poco más la historia, por favor. Sean más detallados para uno saber. Que nos den la mayor cantidad de información posible para darte un consejo. Pueden mandar una nota de voz también. Sí, sí, no, le reconocen en radio. Tú eres loca. Nada, hasta aquí Cultura Radio Ritmo 96. Nos vemos mañana jueves. Ay, sí. Por aquí, trayéndote entretenimiento. Recuerda que puedes verlo en youtube.com/culturadeo. Cuídense y si tienen sexo, usen protección. Hasta mañana.